Hola amigos, bienvenidos y ante todo, feliz, feliz y bendecida Navidad. Este es el año 2022 y bueno, esta transmisión en vivo en una fecha tan particular, yo creo que tiene casi características de experimento. Pero aquí estamos y estamos con una pregunta muy bella. ¿Qué es para ti la Navidad? Qué bueno conectarnos, qué bueno. Qué bueno poder saludarnos en este día, qué bueno poder decir a todos con cariño Feliz Navidad. Un buen número de ustedes pues ya se van conectando, un poco más de 150 personas están conectadas en este momento. Y tenemos una promesa y es que queremos que algunos de ustedes también entren en vivo en esta transmisión. Creo que es la primera vez, creo, no sé que es la primera vez que intentamos algo así. Vamos a ver, por ejemplo. Aquí hay una persona que nos está saludando, Magdalena Lazo, mucho gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, quienes están deseando la feliz Navidad. Cuéntenos desde dónde se están conectando. Aquí tenemos a Honduras, tenemos a Costa Rica, Venezuela, California, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que dice que la Navidad ya perdió significado. Que mejor dicho, el comercio pues nos tragó a todos. Ya nos tragó a todos, ya prácticamente no hay vuelta atrás. Eso creen algunos. Pero yo soy de otro pensamiento. Yo creo que hay mucha gente que le encuentra el significado auténtico a la Navidad. Y es increíble que ya en este momento cerca de 200 personas conectadas desde Greenwood, Carolina del Sur, nos están saludando. Desde Maracaibo, desde Misiones Argentina. Aquí hay una conexión desde Bucaramanga, de Lina Estela. Qué alegría. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto desde Medellín, Colombia. Qué bien, qué bien. Bueno, bendito sea Dios. Está Sara Bacha, nuestra querida Sara Bacha. Bueno, vamos a ir saludando. Esto es algo que no hemos hecho, pero que lo podemos intentar. Entonces vamos a ver aquí un saludito. Las personas que se conecten, que hagan transmisión con nosotros, pues yo les voy a pedir el favor de que vamos a conversar, pero hay que dar la oportunidad también a otras personas, ¿no? Para que sepamos. Igualmente les invito antes de dar entrada a la primera persona que se va a conectar, quiero recomendarles que a través de sus mensajes de texto, sus grupos de WhatsApp, le cuenten a la gente que aquí estamos conectados para vivir una Navidad un poco diferente. Vamos a ver cómo nos va con este experimento desde República Dominicana. Entiendo. A ver cómo está la transmisión. Mientras tanto, nos encontramos con desde Tucumán, Argentina. Muy bien, muy bien. Bendito sea Dios desde Manizales, Colombia. Gloria a Dios. Feliz Navidad para todos desde Richmond, Virginia. Ay, tanto tiempo. Estuve en un par de misiones en Richmond hace ya unos años desde Bolivia, Pasto, Colombia. Muy bien. Aquí nos dicen que si podemos subir el volumen. Bueno, yo estoy hablando más o menos como al volumen usual, al volumen usual. A ver aquí. Milene Andrade. Milene Andrade. Bueno, vamos a ver si nos conectamos con Milene y qué nos dice. A ver qué nos dice. Mucho gusto. Aquí estamos muy bien. Muchas gracias por estos saludos, por esta participación. Guillermo y Marisela desde Venezuela. Aquí está. A ver quién se está conectando en este momento. Hola, hola, mucho gusto. ¿Cómo está, padre? Mucho gusto saludarte, tú eres Milena. Sí, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, gracias a Dios, alabando a Jesucristo en este día tan especial de la Navidad. ¿Tú desde dónde te conectas, Milene? Desde Montería, Córdoba, en Colombia. Bendito sea Dios, bendito Les sea Dios. sigo todos los días por Instagram. Sí, estas redes sociales nos ayudan a conectarnos. Y eso es una maravilla. Bueno, Milene, tenemos
tenemos una pregunta, la pregunta para el día de hoy. ¿Qué significa para ti la Navidad? Cuéntanos un poquito, creo que estás como Sí, ya, ya muy caminando, bien. pero está muy bien. Sí, esa es la característica de este programa que tenemos, así la participación, el saludo a algunos de ustedes. Entonces, ¿qué nos dices sobre la Navidad? A ver, ¿qué nos vas a contar? Bueno, yo les cuento que para mí la Navidad es una época para retomar fuerzas, es para renacer de esperanza, es una época que nos permite encontrar sentido a la vida. Creo que se fue el volumen, te alcancé a escuchar hasta donde decía sentido a la vida. Permite renovar esperanza, sueños, Sí. direccionar nuestra vida, replantearnos, nos hace soñar. Sí. Hay una parte que no te alcanzo a oír. Al principio te oí muy bien, Milene, pero después se ha ido como el sonido. No sé si tal vez estás tapando el micrófono. Y es muy bello lo que nos estás diciendo. Es un renovarnos, un recomenzar desde la esperanza. Sí. A ver, como que tenemos ahí alguna dificultad de conexión. Entonces, bueno, pero hemos recibido una primera respuesta. Yo no sé si a mí se me está escuchando, ustedes me quisieran decir, los que están conectados, me quieren decir si se oye. ¿O será que hemos perdido también la señal mía? ¿Qué será lo que sucede aquí? Mientras uno está aprendiendo. Sí, parece que a mí me escuchan. Sí, gracias, gracias por responder. Bueno, Milene, vamos a darle oportunidad a otra persona que se conecte para que nos cuente sobre la Navidad. Muchas gracias por conectarte tú. Y entonces, vamos a ver aquí cómo es, porque estamos con ¿qué es para ti la Navidad? Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces aquí le damos paso, vamos a darle paso a Arthur Post. Bueno, vamos a ver entonces a Arthur si te podemos escuchar. Si quieres, Milene, suspendes tu Ya, transmisión. padre, ya. Ahí pudo, mire, qué alegría. Bueno, termina de contarnos, por favor, Milene, sobre la Navidad. Nos estabas diciendo algo muy bello. Algo muy bello sobre el renacer en la esperanza mientras Arthur está también conectándose. Sí, Sí, ¿qué nos dices padre. entonces, Milene? Renovamos fuerzas para seguir, renovamos fuerzas. Es una época muy linda, para mí es la época más linda del año. Nos hace replantearnos, nos hace redireccionar, pero llenarnos de esperanza, de sueños, de seguir al lado de Jesús. Es como seguir entendiendo que uno no se puede soltar de esa borlita del manto. Entonces, para poder caminar uno tranquilo y para soportar, Padre, los vientos, las tempestades que yo le digo a mis hijos nunca van a desaparecer, pero no nos vamos a caer. Siempre van a estar pendientes las tormentas, los palos, nos van a tirar piedras, pero ahí estamos. Y en esta época es como uno abrir el cielo, recibe uno la fuerza para seguir el camino. Gracias, gracias por esas palabras, por tu sonrisa, por tu alegría en Navidad. Vamos a escuchar, si quieres, desconectas un momento tu video. Yo estoy aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo cómo se hace esto. Pero entonces vamos a ver a Arthur. Ahí te teníamos conectado, Arthur, si nos quieres hablar, por favor. ¿Estás ahí?
Muy bien, a ver, a ver, a ver. Pues parece que no está ahí el hombre Arthur. Aquí nos están diciendo, gracias padre, sí, Arthur, ibas a transmitir. Ah, es que nos dice, tengo mala señal, nos está explicando. Muy bien, muy bien. Bueno, comprendo, comprendo. Entonces, aquí estamos. Aquí estamos. Organizándonos y aprendiendo. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces a quién le damos aquí la palabra. Tenemos a ver, está Vainilla. Esta es Milena Torres, otra Milena. Muy bien, Vainilla desde Tunja. Milena Torres, a ver si te escuchamos. A ver si te escuchamos. Unión y paz, nos dice. Hola. Hola, santo sacerdote, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Aquí no estamos viendo tu imagen, o yo por lo menos no la estoy viendo. Espérate, a ver, padre, porque creo que la tecnología también me está atropellando. Ahora sí. Hola, santo sacerdote. Bueno. Ese es un saludo muy, muy respetuoso, pero muchas gracias por tus palabras. Feliz Navidad para ti. ¿Estás Feliz ahora Navidad. mismo en Tunja? ¿Dónde estás? Sí, señor, en la ciudad de Tunja. Ah, bueno. Entonces, cuéntanos la respuesta a la pregunta de hoy. Para ti, ¿qué es la Navidad? Bueno, la Navidad es la oportunidad perfecta para hacernos como niños, la oportunidad perfecta para que, ejemplo de ese niño que está en el pesebre, sea la oportunidad para que irradiemos esa luz a todos nuestros hogares, ¿no? Y en los lugares de trabajo y de estudio, bueno, en la vocación que cada uno tenga, desde la casa, con pequeños actos de, en este caso, de oración alrededor de la novena. De todas esas tradiciones tan bonitas para el caso nosotros colombianos, que tenemos a través del pesebre y de las novenas, es una oportunidad perfecta para hacernos como niños en torno al pesebre y contemplar a ese rey que se hizo niño. El rey que se hizo niño. Y cuéntanos, Milena, ¿por qué consideras que es tan importante ese aprender a ser niños? ¿Por qué crees que eso es importante en nuestro tiempo, en esta época? ¿Por qué es importante? Porque debemos rescatar y retornar a la humildad, Padre, a la sencillez. Entonces, dentro de la sencillez y la humildad hacen que el ser humano se acerque y se asemeje más a lo que quiso Dios dentro de su plan de salvación, a que seamos igual que Él, a que seamos imagen y semejanza. Entonces, hemos perdido esa sencillez de corazón en nuestros pequeños actos. Y si su merced se da cuenta, los niños son sencillos, humildes. Te enojas, pero al ratico en 5 segundos ya está feliz. Entonces nos hace falta eso, recuperar esa sencillez, esa ternura, esos pequeños actos de generosidad que nos asemejan más a lo que Dios quiere de nosotros, que seamos igual a Él. Pues muchas gracias, muchas gracias. Ahí llevamos unos mensajes importantes. Nos estaba comentando Milene desde Montería, desde departamento de Córdoba, nos estaba hablando de cómo la Navidad es una oportunidad de volver a empezar, renovarnos en la esperanza. Y ahora Milena Torres desde Tunja nos está comentando sobre cómo es ese volver a ser niños, especialmente en el aspecto de la sencillez. Bueno, yo tengo aquí mi pantalla compartida. Muchas gracias, Milena, por tu intervención. Tengo mi pantalla compartida, pero no estoy sabiendo. Aquí necesito que alguien me explique, alguien que sepa, me explique cómo hago para descompartir la pantalla. ¿Por qué? Porque resulta que aquí me quedan las huellas de los que han participado y se les agradece mucho que hayan participado, pero necesitamos ese espacio para otras personas también. Entonces vamos a ver qué hacemos. Ah, mira, ahí está. Que por ejemplo, parece que tienen que salir un momento de la transmisión. Mira, aquí hay otra participación escrita. La Navidad,
La gracia que Dios nos da para abrir el corazón al nacimiento de Cristo. Dice aquí, nos explican, ellos tienen que salir. Entonces nos toca pedirte, Arthur, nos toca pedirte que salgas un momento. Y nos toca pedirte, Milene, que salgas un momento, Milene de Córdoba, para exactamente, para que ese espacio quede para otros amigos que se van a conectar. Bueno, fíjate, ahí el amigo Arthur todavía necesitamos que se conecte. Bueno, aquí hay alguien que aparece con el nombre del Tallercito de San José. Tallercito de San José. Vamos a darle espacio al Tallercito de San José. Atentos, por favor, para que nos cuenten un poco qué es la Navidad. Vamos a ver con el Tallercito de San José. Arthur, no se te olvide, necesitamos. Muchas gracias, Arthur. Y ahora le estamos dando espacio al tallercito. Hola, padre, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿qué es esta ternura? ¿Qué es esta alegría? Es que somos cuatro, ya viene mi esposa por acá. Sí. Este es el regalo que nos llegó este año. Sí. Feliz. Y aquí tenemos a José Simón. Se nos fue José Simón. Y aquí está mi esposa. Hola, padre. ¿Estamos en vivo? No Sí, estamos en vivo. lo puedo creer. Yo nunca Bueno, primero que todo, cuéntenos ese nombre tan bello que ustedes tienen. Señor. El nombre tan bello que ustedes tienen, Tallercito de San José, ¿por qué se llaman así? ¿Qué hacen ustedes? Y después, ¿qué es para ustedes la Navidad? Ok, Tallercito de San José es como una especie de apostolado que nosotros estamos haciendo. Tenemos pues habilidades en hacer ilustraciones, también producción audiovisual. Y bueno, le ofrecemos eso a nuestro santo devoto, el patrón de nuestra familia, San José. Okay. Y bueno, para nosotros la Navidad es esto, padre. Es darle de primer lugar al bebecito así que va a llegar, que llega a nuestra familia, que en el caso es Jesús, y nosotros morimos, ¿no? Y él es el más importante en este momento, en esta fecha. Entonces es morir y darle el primer lugar a un bebecito así que se llama Jesús. Para nosotros esa es la Navidad. Qué mensaje tan precioso y tan oportuno, y además qué lindos esos niños, qué lindos esos hijitos. Bendito sea Dios, aquí nos está saludando también Juanpa. ¿Desde dónde te conectas, Tallercito de San José? Desde Bucaramanga, Colombia. Bucaramanga, muy bien, me alegra mucho. Quisiera escuchar, aquí está la señora esposa, mucho gusto, señora, ¿cómo está? Dinos Hola, una padre. palabra tú. Emocionada de poder compartir este espacio con su merced y con todos los que están ahí también en el en vivo. La Navidad es un tiempo propicio, como decía mi esposo, para morir a a todo lo que nos ofrece el mundo, ¿no? A veces esta fecha es tan publicitada muchas veces que se pierde sentido. Y es estar en lo sencillo, ¿no? Y disfrutarlo, porque a veces, no sé, en el caso de los niños, por ejemplo, hay tantos regalos, pero no los aprecian todos, ¿sí? Se pierde sentido. Creo que la tarea más grande primero es nosotros vivirla, ¿no? Porque también lo hacemos, tendemos a perder el sentido de la Navidad y hacérselo a los hijos vivo y coherente, que puedan sentir realmente que esta fecha viene en Salvador, ¿no? Y en Sí. forma de niño, en algo tan frágil, tan pequeño, eso es más o menos lo que pretendemos acá humildemente enseñarle a nuestros hijos. Pues una gran lección y ver hoy una familia, si el papá, la mamá, los hijos, tiene un significado muy, muy especial en Navidad. Tenía yo una pregunta, ¿por qué el pajarito aquel que nos mostraste al principio tiene un significado especial para ustedes o pues un juguete simplemente? ¿O por qué el pajarito aquel, ese? Bueno, padre, lo que pasa es que mi suegro es artesano, ¿sí? Entonces, pues justamente estábamos aquí en la casa y mi cuñado me dijo, venga, vamos a conectarnos que va a las 8, Fainan va a hacer un en vivo, entonces justamente estábamos acá
Bueno, enviamos la invitación. Entonces, pues a mi hija le encantan las artesanías que hace mi suegro. Bueno, ¿y cómo se llama esa niña tan hermosa? María Paula. María Paula. Bueno, pues nos alegra mucho saludarte. Muchas, muchas gracias por haberse conectado desde la querida Bucaramanga. Hemos tenido 3 transmisiones desde Colombia. Mire, aquí hay otra niña hermosa. Mucho gusto. Ay, tan linda. Tan linda. Pues nos alegra muchísimo. Vamos entonces a dar paso a otros amigos. Muchas gracias por haberse conectado. Y vamos a ver quién más está por aquí. Es posible que la señora Sara de República Dominicana, a ver, Sara, si esta vez lo logramos, y siempre te sentimos muy cercana. Aquí está Juanpa, que nos dice, colombiano pero misionero en Guatemala. Eso está muy bello. Y aquí Belkis nos está hablando también. Bueno, mucho gusto. Hola. Bueno, no sé si yo me oigo. ¿Me oigo? Sí. Tú eres Hola, Fray Nelson. Feliz Navidad. Muchas bendiciones desde Santo Domingo, República Dominicana. República Dominicana. Qué alegría. Bendito sea Dios. Estamos esperando. ¿Cuándo viene por aquí? Bueno, vamos a ver cómo lo logramos. Es una alegría tenerte en la conexión en este día tan bello, en este día tan bello de Navidad. Cuéntanos, Sara. Cuéntanos, para ti, ¿qué significa? ¿Qué es la Navidad para ti? Esperanza. Vale. La Navidad es definitivamente un tiempo de mucha esperanza. Yo creo que fue en una meditación de usted que leí que la fe es el abono de la esperanza y realmente así se siente. Ahora que veía esa familia, me surgió una oración rápida y dije, Señor, que puedan permanecer así, aun cuando sus hijos sean adultos, porque esa es la parte más difícil a veces. Cuando estamos niños, pues somos muy con nuestros padres y nosotros mismos, nuestros hijos. Pero la adultez y la madurez trae unas cosas que a lo mejor... Entonces por eso dije, Señor, quizás tengo que... Me emocioné al verlos tan bellos. Dije, Señor, quizás tengo que orar para que ese sentimiento y ese amor de familia permanezca siempre. Para la familia de ellos y para la familia de todo el mundo. Así que la Navidad es esperanza. Amén. Y promesa cumplida también, padre. Promesa hermoso. Cumplida. Me gusta mucho eso. Tú te habrás dado cuenta porque sé que has escuchado varias predicaciones mías de Adviento. Y yo todo el tiempo insisto en eso, que el Adviento nos educa para la Navidad mostrándonos que de verdad lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y algo especial es que tuve la oportunidad de hacer confesión a los primeros días de Navidad y la verdad que me sentí muy bien. Sentí que estaba todavía más preparada y más esperanzada. Pues qué bello, qué bello. Sara, desde el corazón, feliz Navidad para ti, que Dios bendiga a tu familia, chicos y grandes. Amén. Y bueno, seguiremos en contacto. Bendiciones para todos. Gracias, vamos a darle la palabra aquí. Aquí se ha conectado gente de muchas partes y yo quisiera escuchar, por ejemplo, vi que se conectó una amiga mía, no voy a decir el nombre, desde la Florida, y yo la conozco, y su nombre empieza por P, y su apellido empieza por M, y sería muy bueno que se conectara, que nos diera también, porque sé que tiene una experiencia de fe muy especial, muy especial. Pero, por ahora, vamos a invitar aquí, tenemos a Laura Emilia, prepárate Laura Emilia para dar comentarnos un poquito tu respuesta. Vamos a ver, Laura Emilia. Recuerda, Sara, que necesitamos que te desconectes un momento para la pantalla, ¿no? Recuerda que necesitamos que te desconectes un momento para que la pantalla... Buenas noches. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Tú eres Laura? Yo soy Laura, sí. Pero, de Perú, de con Lima. Mucho gusto. ¿De dónde te conectas? Ya está muy bien, Sara Bacha. Muchas gracias. Laura, ¿de dónde te estás conectando hoy? Encantada de conectar. Desde Lima, Perú. Desde Lima, Perú. De Lima, bueno, Perú. Bueno, pues una alegría.
Cuéntanos, Laura, ¿cómo viviste esta Navidad y qué es para ti la Navidad? Bueno, la viví en familia, con mis hijos, mi esposo, mi suegra y mis cuñados y sus hijos también. Bueno, mis padres viven lejos, mi padre ya falleció, mi madre vive lejos, en otra provincia del Perú, pero aquí en familia. Y para mí la Navidad es un regalo muy grande de recibir nuevamente a Jesús en nuestros corazones, a ese niño Dios que nos trae la fe, la esperanza. Y contemplar también a esa familia, a la familia sagrada de Nazaret, a San José, a la Virgen María, que también es la principal en este tiempo del Adviento, la que nos mueve, la que nos llama, la que ella con su fiat nos trae al Salvador. Y es un regalo de Dios, sobre todo, porque en este tiempo también, aunque deberíamos hacerlo en todos los tiempos, es un momento también para compartir con los demás y llevarles a Jesús niño a través de todas las cosas que a veces, bueno, en mi parroquia solemos hacer muchas, una actividad muy grande, ¿no? Donde llevamos no solamente alimento material, sino también llevamos una catequesis, sobre todo a darles a saber a los niños y a los padres de familia que es Jesús el que nos trae todo esto, el que nos regala. Es Jesús el que viene y el que nos trae la salvación y el que nosotros debemos esperar con mucho amor, con el corazón abierto de par en par y gozar de esa alegría en este tiempo de Navidad y todos los días de nuestra vida. Sí. Qué mensaje tan bello. Sobre todo me encanta cómo nos dices desde el principio que la esencia está en recibir a Jesús, pero Jesús no viene solo, Jesús viene con su familia, ¿no? Viene con su mamá, sí, con su papá, María, José. Y luego este otro mensaje que también nos das, la importancia de compartir, y no solo lo material, sino compartir ante todo nuestra fe. Es un placer saludarte, Laura, bendigo a Dios por tu vida, por tu familia. Gracias por estar aquí presente y por darnos este testimonio. Son muchas las personas, te agradezco, Laura, por favor te desconectas un momento y vamos, gracias, a ver por gracias, aquí. Gracias, aquí tenemos una personita, a ver qué saludo nos va a dar. Entonces Laura se desconecta un momento y le damos oportunidad a aquí tenemos, hola, mucho gusto. ¿Cómo mucho estamos? Gusto, padre. ¿Cómo estás tú, Paulita? Qué alegría saludarte. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, padre! Lo mismo. Acá mi mamá y mi hijo le mandan un abrazo grande y muchas bendiciones. Pues esta mañana recibí un saludito de tu mamá, doña Mercedes, siempre de mi mayor consideración. Recibí un saludito de ella y me alegra mucho. Bueno, recuerdo a Laura. Ahorita, Laura, necesitamos que te desconectes ahí para nuestra pantalla. Que te desconectes un momentico. ¿Cómo le hago? Laura huyó. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le desconecto? Sí. ¿Y cómo le hago para desconectarme? No, no sé. Ahí estamos aprendiendo todos. Arriba a la derecha normalmente hay una X y entonces ahí puede salir un momentico. Para que la pantalla nos quede despejada. Seguramente hay otro modo mejor de hacerlo, pero por ahora estamos aprendiendo. Y estamos aquí con Paola. ¿Cómo pasaste la Navidad? ¿Cómo está ese frío en los Estados Unidos de América? Pues Miami, que supuestamente es calientico, hoy está a 46 grados, así que frío, pero bien, gracias a Dios. Pues, pero aquí la gente entiende más los centígrados. 46 grados viene siendo como ¿cuánto? ¿Como qué? ¿5 grados? ¿6 grados centígrados? No, ahí sí ya no sé. Y apliquemos la fórmula, 46 menos 32 nos da 14, eso lo dividimos por 9 y nos da 1 punto y pico, lo multiplicamos por 5, estás como a 7 grados centígrados, una cosa así parecida. Es el matemático. Como a 7 grados. Sí, la verdad es que sí ha estado haciendo bastante frío en Estados Unidos, te dice por todas partes. ¿Cómo viviste la Navidad
en estas circunstancias, con tu situación familiar muy nuclear, muy pequeñita, ¿cómo vives la Navidad y qué nos compartes de qué es la Navidad para ti? Pues para mí la Navidad siempre ha sido familia, y Navidad también ha sido no solamente la familia, como decía usted, el núcleo de nosotros tres, pero también la familia que uno escoge, que al final son los amigos, ¿no? Entonces esta Navidad fue muy linda en el sentido de que con mis amigos colombianos, digámoslo así, nos hicimos el propósito de hacer la tradicional novena de Navidad y encontrarnos todos y orarla. Y me gustó porque pudimos, digamos, que extenderla también a otros amigos y a otras familias. Y fue súper bonito porque continuamos la tradición, oramos. En la catequesis de mi hijo, la profesora, que es peruana, también nos preguntó que cómo celebramos la Navidad. Y también me puso en el spot, como un sacerdote aquí, amigo mío, que me puso en el spot ahora. Ajá, ok. Y entonces, yo le decía eso, que lo más bonito de la Navidad es poder compartir a Jesús con otras personas que a lo mejor no tienen nuestra tradición de la novena, y a través de la novena uno se pone en esos zapatos de San José y de María, caminando en el frío, en el burrito, en esa angustia como de buscar dónde quedarse, y también sentirla uno, ¿no? Empezar a vivir esa espera, esa bendita espera, ¿no? De recibir a Jesús en nosotros. Entonces fue muy linda, y en esa es como mi parte favorita, como vivir la Navidad con los amigos y con la familia, y vivirla compartiendo, esperando todos juntos con esa esperanza, pues, de que llegue la Navidad, y al final tener ese día tan anhelado como es hoy, y pues con esa, esperando como esa ternura, ¿no? Que es ver al niño. Hoy me tocó un niño en la Eucaristía, un chiquito, pues, como le digo yo, al frente mío, donde yo estaba sentada, estaba el pesebre, y el chiquito era divino. Y yo le decía a mi mamá que parecía hecho en Colombia porque tenía la misma cara del divino niño nuestro, ¿no? Entonces yo decía, aquí se ve, porque a veces uno ve unos niños chiquitos que no se parecen para nada como al divino niño nuestro, que es como una edad un poquito más adelante, y ya después uno ya vuelve a ver a Jesús en sus treintas. Entonces aquí finalmente veo como la genealogía, por decirlo así, de verdad. Y fue lindo. Y esta mañana justamente estaba oyendo a otro sacerdote que me enseñó algo también de la Navidad que me pareció bastante, me cayó a mí, no porque yo sea controladora, pero me sirvió. En el sentido que decía que la Navidad también es ver cómo Dios, que siendo Dios y que lo puede, digamos, tiene todo bajo control, Él mismo se hace humano, se hace bebé, y su humildad es tan grande que deja que siendo bebé dependiera 100% de nosotros, de su mamá, de San José, del ambiente donde estaba, de los pastores, etc. Entonces, eso me pareció súper lindo, porque obviamente pienso también en uno, como uno también quiere controlar todo, ¿no? Sí. Que la comida de la casa, que, no sé, todo lo que hay alrededor de uno, el trabajo, la familia, el colegio, no sé, todo. Y cómo pensar que uno también debería dejar todas esas angustias, todas esas ganas de controlarlo todo, y ponerse en esa humildad de Jesús y dejar todo en manos, pues, de nuestro papá, y que es en donde uno tiene que al fin y al cabo dejar todo. Así como Él dejó todo en su humildad, en manos de María, digámoslo así, nosotros dejarlo todo en sus manos. Entonces me gustó también esa enseñanza esta mañana. Me parece precioso eso, porque vivimos a veces en un tiempo en donde siempre se exalta la independencia, ¿no? Soy yo, mis iniciativas, mis ideas, y como tú dices, todo controlado. Y uno se da cuenta que en una enfermedad, en una operación, en la vejez, en un colapso emocional, finalmente todos dependemos y todos necesitamos una mano y todos necesitamos alguien que nos ayude. Paola, aprecio muchísimo tu visita, que se repita para otras ocasiones, que Dios te bendiga a ti y a todos los que amas, que sé que tienes mucha gente que es importante para ti. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Nos dio un saludito Padre Ronnie, yo no sé si está por aquí, porque yo quisiera que Padre Ronnie, a ver dónde estás, si haces una
solicitud, Padre Ronnie, nos había saludado y creo que sería interesante que nos compartiera la experiencia de un sacerdote. Otra persona nos decía que también es bueno comentar la otra cara, es decir, la Navidad no siempre es feliz, feliz, feliz para todo el mundo. Aquí está, no, pero espérate, que primero te necesito yo a ti. Primero te necesito yo a ti, ¿dónde estás aquí? Aquí te veo, Padre, pero necesito, a ver, ¿dónde estás para invitarte? No me permite invitarte, Padre. Si tú haces una solicitud de entrada, una solicitud de entrada para conectarte, sería muy interesante que nos dieras tu testimonio. Eso es. Entonces, aquí, perfecto. Mucho gusto. Vamos a ver si lo logramos. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Aquí nos están saludando desde Cartagena, Bolívar, Colombia. Fray Nelson. Hola, querido padre, ¿cómo estás? Bien, gracias por esta aceptación desde Chile. Te admiramos y te seguimos. Y digamos, nos ayuda mucho tu reflexión del Evangelio para profundizar en la catequesis. Muchos catequistas me han hablado de que ha servido pues aquella síntesis, exégesis simple que ellos me comentan, pero ¿cómo que es simple si dura siempre una hora? Yo debo decir que para Navidad, oye, realmente tienes razón, para Navidad fue 1:20, pero la culpa no es mía, la culpa es que son textos de una densidad muy denso. Desde acá de Chile, bueno, la Navidad, padre, en torno, a ver, Frank Nelson, la Navidad en Chile es muy compleja, porque por un lado existe una tendencia de izquierda ideologizada, pero por otro lado está la belleza de nuestros misioneros, el trabajo de nuestros misioneros jesuitas, dominicos, franciscanos. Mi parroquia tiene 120 años de fundada por los padres franciscanos. Es decir, que nosotros le debemos muchísimo a los padres franciscanos, a la comunidad franciscana, frailes también seguro había, no había solo sacerdotes, sino seguramente frailes franciscanos. Es decir, que la gente en la sencillez de Francisco desde 1223 con aquel pesebre viviente, aquí también en mi pueblo de Cholchol es un nombre indígena, un nombre de este pueblo mapuche, que significa tierra de cardo. Esa sencillez que aprendieron las abuelas y catequizaron a sus nietos y a sus hijos y que pudieron contemplar la belleza de la encarnación, del misterio del nacimiento del Señor en un pesebre que se lo enseñaron los franciscanos y luego lo fueron aprendiendo de generación en generación. Eso también lo vives acá en Chile. Al mismo tiempo que pudiera algunos jóvenes hacerse un autobloqueo de alguna tradición como esta, tan hermosa, posiblemente también. Pero todavía hay mucho de aquello de Aparecida que habla de la tradición popular y cómo rescatarla, decía el Papa Francisco. Así, aquí también se vive eso. De manera que vivimos la Navidad con mucha alegría acá en Cholchol. Gracias. Yo quisiera que nos compartieras un poquito, porque claro, tu visión es la de un pastor que mira el rebaño, pero digamos, si me atrevo a preguntarte tú como persona, como sacerdote, ¿cómo vives este misterio de Navidad, tú? A mí me ha impactado mucho, me llegó mucho, me hizo mucho eco, diríamos, la vivencia del Santo Padre Francisco, también la he tenido yo. Primero, esto que te hago referencia, yo viví la belleza de la Navidad con mi abuela. Es decir, mi abuela me enseñó a mí que un Dios se había hecho niño y yo encendía una vela frente al pesebre. Eso comenzó así en mi vida, en pequeñas cosas.
en pequeñas situaciones de niño y de fe de una mujer mayor, sencilla, humilde. En el sentido de formación, pues tendría un tercero básico, un cuarto básico, no lo sé, quizás por allí. Pero con aquella fe de nuestros evangelizadores en Venezuela, porque soy venezolano, de los evangelizadores que tuvimos en Venezuela, de los sacerdotes que tuvimos en Venezuela. O sea que tengo una carga hereditaria de, también de fe, pudiéramos decir, ¿sí? Por otro lado, como sacerdote, la Navidad para mí, como dice el Santo Padre Francisco, se actualiza. Todos los años yo siento que el Señor puede nacer en mí, que puede nacer en aquello que de pobreza hay en mí. Es decir, que en ese pesebre que soy yo, que debo ser yo, debo pedirle a la Virgen María que me ayude a limpiar ese pesebre de mi vida, que en este año pudo estar cargado de, por decir algo que me ocurrió, estar cargado de prejuicios hacia algunas personas que son laicos en todo este... Te voy a confesar esto, o sea, en toda esta realidad de la confusión, no sé si decir confusión o decir búsqueda de lo que sea el sínodo de la sinodalidad. Y entonces, en algún momento, no me da prurito decir que me ha causado algo de juicio. He tenido un poco de juicio y le he pedido perdón al Señor por eso, porque es mi misma iglesia y puede que yo he caído en eso. Entonces, más bien, le pedí a la Virgen María que me ayudara a ser un sacerdote que busque la comunión en mi gente. Que busque la comunión para que buscando la comunión podamos ser una iglesia que camina como hermanos. Que camina como hermanos y que en las diferencias también nos podemos buscar. Y que aún más, nosotros en las diferencias debemos ser signos de comunión. Aún en las diferencias que podamos tener algunos agentes de pastoral con nosotros los sacerdotes, que somos pastores igual que los obispos, bueno, los obispos en su nivel, por supuesto, y el Santo Padre pues también en su nivel, pero que todos como pastores debemos de escuchar a nuestra gente también. Pero lógicamente eso me ocurrió, entonces yo le pedí mucho a la Virgen que me ayudara a limpiar ese pesebre del prejuicio ante mis mismos hermanos en la iglesia. Es decir que a mí el tema, digamos así, del pesebre, me parece que es muy diciente. Y por algo el Evangelio tres veces, como decía hoy el Santo Padre, en tres oportunidades remarca, ¿no? Los pastores, ¿dónde se encontraron? En el pesebre, en la pobreza, en la miseria, en el mal olor, en ese lugar sencillo, más que sencillo, pudiéramos decir hasta de caos para un ser humano, porque no era un lugar para un ser humano. ¿Y a dónde van los magos, reyes o esas personas importantes? Pues al pesebre. ¿Y dónde María hace posible un lugar idóneo para el niño Dios? Pues en el pesebre. Entonces, yo le decía a alguien con quien conversaba, no debemos de olvidar el pesebre en la Navidad. Más allá de un árbol, más allá de la belleza de las luces, más allá de que le colocamos un río, lo que sea, pero en la belleza del establo. Pero no es una belleza fenomenológica, sino una belleza espiritual. Porque de bello un establo así como el pesebre no tiene mucho. Pero la belleza de la verdad, es decir, Jesús, Hijo de Dios, quiere mostrarnos que el camino para encontrarnos con Él es la pobreza. Es la pobreza. Y no solamente la pobreza espiritual, sino la pobreza aquella de la bienaventuranza, bienaventurados los pobres. Es decir, el Señor por algo quiso ser pobre. Y para que una iglesia que también tuviese de referencia que para encontrarse con ese Dios hay que encontrarse allí, en la pobreza. Y que todos pueden mirarle, que todos pueden mirarle. Que los pastores pudieron mirarle. ¿Y los pastores quiénes eran? Unos seres humanos que estaban trabajando en algo que
que no era muy agradable, porque cuidaban un rebaño que no era de ellos, la mayoría, y pasaban frío, y no dormían casi. Si dormía uno, el otro no dormía, si iban acompañados. Entonces yo creo que ciertamente no debemos abandonar en las Navidades toda la teología, no sé si decir teología, ahí tú me dirás que eres un poco más experto que yo, pero la teología espiritual del pesebre. Yo creo que es fundamental, y te agradezco mucho esto que nos estás compartiendo, porque de hecho, pues los mensajes de varios papas, pero sobre todo Francisco, han ido en esa línea, ¿no? De cómo muchas veces en Navidad necesitamos quitar el ruido para reencontrar el silencio, quitar tanto comercio para encontrar al regalo que es Cristo. En parte, la Navidad es una limpieza. Padre, quisiera seguir conversando contigo, pero tenemos otros invitados. A ver, por último, quería saber si podrías aceptar la invitación en el perfil que estoy manteniendo. Sí. Sí. Porque siempre tengo de invitados los días jueves, o puede ser otro día, no tiene claro, que ser exactamente el jueves, claro para los sí. sacerdotes. Entonces, en el interno, ahora te envío un mensaje directo. Gracias. Cuenta con eso y gracias, Padre Ronnie. Mucho gracias, gusto. Padre, un gusto igual. Bueno, vamos entonces. Esto es muy bello, gracias a Dios. Tenemos una persona invitada desde el Paraguay. Doña Marisa, te vi llegar, pero luego desapareciste. Y yo quería que nos dieras también tu testimonio. Hay personas, otras personas desde Colombia, desde Estados Unidos, nos están saludando también. Entonces, muy bien, vamos a ver si lo logramos. Si logramos, a ver si estás por aquí. No te veo en este momento. Bueno, vamos a ir saludando. Tenemos aquí a Cristian Alexander, a ver, muy bien. Sí. Presenta, Marisa, la solicitud para transmitir por video, por favor. Creo que está Cristian. Sí, creo que se está conectando Cristian Alexander. Hola, Fray Nelson, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte. Así bien. Igualmente, ¿de dónde te estás conectando, Cristian? De Asunción, Paraguay, Ceballos. Bendito sea Dios. Bueno, cuéntanos, Cristian, de tu Navidad. ¿Cómo viviste esta Navidad y qué significa para ti la Navidad? La Navidad significa para mí es sinónimo de humildad, de sencillez, y sobre todo de mucha paz. Paz, ya sea familiar, con los amigos, con los seres queridos que uno tiene a su lado en el día a día. La Navidad para mí es humildad porque un Dios se hizo hombre y no vino en un carro lujoso, no vino en algo que destelle tanta grandeza, sino que se hizo bien humilde para poder demostrar así, no solamente en aquel tiempo, sino hasta hoy en día, toda la humanidad, que sin la humildad no somos nada nosotros. Y también que la Navidad se debe vivir no solamente con comidas, con cosas lujosas. Esa es la Navidad para mí, ¿verdad? Que ¿para qué demostrar tantas cosas en un día, siendo que en todo un año somos pobres espiritualmente? Muchas gracias. Cuéntanos un poquito si hay alguna tradición especial en tu país como preparación a la Navidad. Sabemos que en México se acostumbran mucho las posadas, los colombianos estamos con este tema de la novena. ¿Hay algo especial que sea como una costumbre, llamémosla espiritual, en Paraguay para la Navidad, para este tiempo? Y se hace el pesebre.
Se empieza a preparar el pesebre, se busca ya sea una casita de madera, se empiezan a comprar todo lo que son las imágenes de Jesús, el niño Jesús, la Virgen María, José. Se vende un conjunto completo de pesebre, ¿verdad? Donde están los reyes magos, los pastorcitos, los animales. Es una muy buena costumbre que se está llevando en Paraguay de hace años, ¿verdad? Que yo soy chico, mi abuela me inculcó a eso, ¿verdad? Que eso es el sentido de la Navidad, ¿verdad? No tener, ostentar muchísimas cosas, muchos lujos, sino que es el preparativo en sí de la llegada de nuestro Mesías, ¿verdad? Así es la costumbre en Paraguay, que se hace el pesebre. Y una última preguntita para darle también oportunidad a otros, Cristian Alexander, que ¿hay alguna Navidad de tu vida que tú la tengas como especialmente grabada, que digas, no sé, fue especialmente bella o algo así, no sé, que te impactó de un modo especial? Y la verdad, en realidad, la Navidad, que la primera Navidad que pasé con mi familia, la que construí, la que decidí construir, la que mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Y esa fue la primera Navidad que me encantó compartir realmente como marido y mujer, teniendo un hijo en casa, ¿verdad? ¡Qué lindo! Fue claro, claro. Espectacular. ¡Qué lindo, qué lindo, qué bello! Pues muchas gracias por conectarte. Vamos aquí entonces a darle oportunidad a otras personas. Muchas gracias, claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver aquí a quién tenemos. Aquí está Maga Acosta. Hay algunas personas que me habían dicho antes que querían participar y tengo por aquí los nombres, pero no sé si están conectados. Si por ejemplo está Sandra Gabriela desde Argentina, si estás por ahí, pero ahora se está conectando otra persona. Tú eres Maga, ¿no? Maga Acosta. Sí, sí. ¿Cómo está, Fray Nelson? Muy bien, gracias a Dios. Y Maga es como abreviatura, ¿cierto? Tiene que ser. De María Gabriela. María Gabriela. Fue un gusto saludarte, María Gabriela. ¿Desde dónde nos estás saludando? También desde Asunción, Paraguay. Ah, pero mira, está toda la delegación del Paraguay. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Yo quisiera que nos compartieras, porque sé que en diciembre está esta peregrinación masiva a Nuestra Señora de Caacupé. Caacupé, ¿tú fuiste este año a Caacupé? Este año no fui, el año pasado sí, pero sí, muchísima gente va a Caacupé. Este año hicieron el asueto, el 7 ya. Una preparación bastante grande se hace en esa fecha. Sí. Cuéntanos un poquito, claro que nuestro tema principal es la Navidad, pero pues es hermoso porque yo conozco un poquito esa tradición del Paraguay y yo, tú sabes que yo amo al Paraguay y me parece impresionante no solo la cantidad de gente, sino que casi todo el mundo va a pie, ¿no? Es una peregrinación, eso es caminando. ¿Nos quieres contar un poquito para que se sepa y se divulgue la devoción a la Virgen de Caacupé? Sí, muchos cumplen sus promesas en esa fecha del año y es muy lindo, van toda la familia, de los niñitos hasta incluso los más ancianos. Aquí es muy caluroso, creo que en Colombia también, ese es el problema muchas veces, entonces se hacen sugerencias de que vayan un poquito más tarde o a la mañana, porque ir al mediodía. Pero es una fecha muy en estos tiempos donde se burlan de la Virgen y de los hacen muchos chistes y realmente es lindo todo eso y viendo café firme armando el... Había escuchado hace poco que armar la reproducción. Creo que es así. Perdona un momentico porque está un poco entrecortado, y tú nos estabas dando un mensaje muy importante de cómo hay burla de algunas personas, pero también claramente hay gente que se lo toma en serio, ¿no? Hay gente que se lo está tomando en serio y lo está viviendo, ¿no?
¿Nos quieres contar, tal vez habla un poquito despacio a ver si podemos mejorar la conexión, ¿nos quieres contar alguna experiencia tuya con esta peregrinación? Sobre todo porque es una peregrinación en diciembre, o sea que ya es muy próxima, ¿no? A la Navidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, mi experiencia, años atrás, allá por el 2011, yo le había, hablaba siempre con la Virgen y le pedía a ella, en esa situación, mejoraran cosas de mi familia, con unos problemas que tenía con unos amigos que una de ellas, por ejemplo, era evangélica, incluso me acuerdo, teníamos nuestra diferencia, muchas cosas pasaron. Y yo le atribuyo a ella, actualmente somos bastante amigos, estamos con este grupo de amigos y ella ahora es católica, se convirtió al catolicismo hace 2 años, pero no tiene que ver conmigo, pero digo, yo hablaba tanto de ella con la Virgen y con otros amigos y pasaron como 10 años más y yo creo que ella hizo tanto en mí y en nosotros. Yo de hecho me consagré a Jesús por María el año pasado, no sabía lo que era la consagración. Fue como construyendo, yo digo, cosas en mi vida, ella, yo le atribuyo a ella. Bendito, bendito sea Dios, gracias por ese testimonio. Y ahora sí, cuéntanos un poquito, ¿qué es la Navidad para ti? Eres una persona joven, y a veces dicen que las tradiciones se están perdiendo, que ya la Navidad no tiene sentido para mucha gente, que todo se vuelve solo comida, bebida, baile. Para ti, María Gabriela, ¿qué significa la Navidad? Este año, sobre todo para mí, que comprendo propiamente lo que es la Navidad. Años atrás, justamente, sentía un poco de tristeza por este tema de que todo es muy comercial, de que uno tiene que tener una foto especial con una mesa así, llena de regalos. Y nunca faltan algún que otro regalito, pero este año lo pasé con mi mamá. Solas esta vez, ya no están, anteriormente estaban mis abuelos, pero este año yo creo que comprendí que el sentido de la Navidad es justamente eso, el recuerdo de los seres queridos, pasar con los familiares que aún están vivos, dar lo mejor de uno, y sobre todo lo que es, como dijo el muchacho, mi compatriota, ¿no? que Dios se hizo pequeñito por nosotros, es algo que no sé si todos comprendemos, que se hizo un recién nacido, un bebé, por nosotros, y que un Dios omnipotente se vuelva un bebecito. Yo creo que es una de las enseñanzas más grandes que Él nos puede dar. Más allá de que en la Biblia, está, en cada momento Él nos habla de sencillez, pero desde su nacimiento Él nos habla de ser sencillos como Él. Y para mí que eso es, no sé, el regalo más grande que Él nos puede dar. Muchísimas, muchas gracias, María Gabriela, por comentarnos de la Virgencita de Kagakupé, por tu testimonio de fe y por esto que nos dices de la Navidad. Y qué importante es darle el amor a las personas que tenemos cerca cuando las tenemos cerca. Porque indudablemente llegan después otras Navidades y ahí tal vez incluso recordamos el amor que nos hemos dado. Muchas gracias por tu presencia, por tu mensaje. Vamos a darle aquí oportunidad a otra persona que nos comente, que nos salude. A ver, ¿dónde estamos? Si quieres, eso, muchas gracias. Vamos a ver, aquí estamos viendo cómo nos conectamos. Mira, aquí es que también están respondiendo acá. Bueno, a ver si logramos esta transmisión, porque como dije, pues todos aprendemos, ¿no? Estamos aprendiendo un poco, pero aquí vamos. A ver, creo que ahí hay una conexión. Sí, sí, sí. ¿Desde qué país te estás conectando, por favor? ¿Cómo le va? Marisa. ¿Adivine de dónde? Pues de Paraguay. El Paraguay. Ay, Dios mío. Van a decir que yo estoy en promoción del Paraguay. Bueno, no estaría mal. No estaría mal. Sabemos que somos naciones hermanas. ¿Cómo estás, Marisa? Qué gusto saludarte. Igualmente. Feliz Navidad para ustedes. Feliz Navidad para todos quienes están viendo este momento. Gracias, muchas gracias. Bueno, cuéntanos para ti qué es la Navidad.
Bien, Navidad, ¿has tenido Navidad tantas, como habrán... ¿Perdón? Tú has tenido experiencias, ¿perdón? Que has tenido experiencias internacionales. Los que te conocemos sabemos que has tenido oportunidad de misionar en varias partes y de vivir en varias partes. Has vivido una parte importante de tu vida en el Brasil, has vivido en Suecia y bueno, no sé dónde más has vivido. Entonces cuéntanos por favor, ¿qué nos dices de qué es la Navidad para ti? Lo bello justamente, de la Navidad Jesús, es que así Jesús, como es el mismo ayer, hoy y siempre, pues demuestra que, el catolicismo el verdadero es el mismo aquí en Suecia, en Brasil y en todas partes. Salvando algunas comidas. Pero lo que tiene que ver también que con nuestra fe, pues es esa fiesta tan maravillosa. Y poder decir Gloria, Glory. Este día, luego de 40 días. Es la misma sensación. Esta sensación de sentirnos hermanados en el amor, sentirnos tan importantes, ¿no? tan amados. Bueno, ese es el sentimiento que puedo compartir tanto en Brasil como en Suecia y aquí. Fíjese, Fray, que lo digo de manera muy personal. Anoche fue la primera vez en todos estos años de Navidad que mi hermano, que si bien fue bautizado católico, estuvo bastante tiempo alejado, pero este año fue el primer año que él pues recibió este momento. Aquí en Paraguay tenemos la costumbre de estar cenando el 24 a la noche y esperar que llegue las 12 de la noche para celebrar el 25, ¿no? Y bueno, fue la primera vez que él esperó ese momento en oración con nosotros, en nuestro pequeño oratorio aquí en la casa. Entonces, esa sensación que él mismo compartió y nos decía, esta es probablemente la mejor Navidad que he tenido, porque intentamos, bendito sea Dios, intentamos con mi mamá pues esto, ¿no? Es muy lindo que se diga que es el cumpleaños de Jesús, pero es mucho más que eso, ¿no? Es Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Es bueno que saquemos un poquitito de lo infantil quizás, o lo inmaduro quizás de la Navidad, que es profundísimo, es muy sencillo comprender, pero al mismo tiempo es muy profundo. No es simplemente, perdón si soy soberbia al decirlo, no creo que sea muy lindo que catequicemos a los niños diciendo que es el cumpleaños de Jesús, nada más. Es mucho más que eso. Es el amor que bajó de su trono del cielo a este tiempo, ¿no? Y bueno, entonces hicimos con mi mamá darle un poquitito de ese sabor de amor a mi hermano. Y bueno, pues dijo al final, en la sencillez de ese momento, probablemente ha sido la mejor Navidad que he tenido, ¿no? Y pienso que es eso, ¿no, Fray? El sabernos, sentirnos amados e intentar rebosar este amor, ¿no? Ser epifanías de este amor. Quien tuvo un verdadero encuentro personal con el amor de Jesús, no lo puede contener, ¿no? No bastan los medios. Mire usted, una noche de Navidad llamándonos a cuantos locos que vemos por aquí, por el mundo, para compartir lo que es Navidad para nosotros. Entonces, para mí, de manera personal, es eso. Aquí, en todos los lugares donde tuve la bendición de vivir la Navidad, también en Israel una vez, gracias a Dios, pues es esa sensación de sabernos amados, al punto de que Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Es como decía Mara, ¿no? Dimensionarlo es muy loco y no lo podemos comprender. Gracias a Dios es un misterio, ¿no? Pero comprenderlo mínimamente le da otro sabor a la vida, no solo a esta fecha, ¿no? Y es eso, yo pienso que yo he tenido hoy un bautismo en el amor. Me siento muy amada, al punto de que me emociona, porque si yo fuese la única persona viva en este planeta, volvería a ser lo mismo. Tanto nos ama. Muchísimas gracias, muchas gracias Marisa por ese testimonio. Y me quedo sobre todo con esta frase que nos has dicho al final. Navidad significa sabernos amados, profundamente amados, infinitamente amados. Gracias, siempre es un gusto saludarte.
Que Dios bendiga todo ese camino de amor, de predicación, de testimonio que tú vas dejando en tantos lugares. Ahora me toca pedirte que te desconectes un momento y vamos a darle paso, vamos a darle paso a Belkis, Belkis Barreto, Belkis Barreto. A ver si nos das un saludo. Estamos llegando un poquito al final de esta transmisión. Yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Ver los distintos ángulos, los distintos enfoques. Es algo impresionante. Aquí está con nosotros ya Belkis. Hola. 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 ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Desde dónde te conectas? Bueno, yo vivo en Seattle. Pero ahorita estoy en Hawái. Sí. Pasé la Navidad acá. El año nuevo también. Es una experiencia totalmente distinta porque compartí en la iglesia católica con hawaianos. Entregando el vino, la comunión. Y fue muy emocionante para mí ver una cultura como la que ellos tenían tan fuerte, siguen teniendo. Cómo van a la iglesia y oran. Y la espiritualidad que tienen. Y entender un poco la historia, ¿no? Cuentan que muchos sacerdotes, entre esos vino sacerdotes, que para poder explicar el evangelio, tuvo que pintar una iglesia y con imágenes, explicar el evangelio. Es como una enseñanza para nosotros, que tenemos que caminar en Cristo. Y evangelizar en cualquier lugar. Muchísimas gracias. De origen, Belkis, ¿tú de dónde eres? Soy colombiana. Costeña. Ah, qué bien. Qué bien. Y para ti, pues conocemos las tradiciones colombianas. Estar en este otro lugar supongo que es una gran oportunidad. Pero a veces no te da un poco nostalgia, ¿cómo manejas ese tema de la nostalgia, tener tal vez la familia tan lejos? ¿Cómo lo haces? Un día morí para que mi familia viviera. Mi familia biológica. Y siempre estuve esperando mi familia espiritual. María, Jesús, el Espíritu Santo. Y he comprendido esta Navidad estando sola, sin familia. Ya es mi segunda Navidad sin familia. Y me siento totalmente bendecida, agradecida con Dios por la oportunidad que nos ha dado de este nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que es cada año, pero también es un nuevo comienzo para que entendamos y vivamos el Evangelio, y es una preparación para la Semana Santa, y entender que el Evangelio lo vivimos todos, y a veces renegamos y no entendemos, y para mí la Navidad es mi familia espiritual, que me acompaña a cualquier lugar, tengo mi pesebre portátil, me acompaña a todos lados, así me vaya a la China, que allá va a estar conmigo. Y esa preparación desde que nace ahorita, que nació Jesús, hasta llegar a la Semana Santa y vivir con Él su muerte y su resurrección. Y para mí es curioso que ayer fue los misterios gloriosos, perdón que estoy aprendiendo, y hoy sean los misterios dolorosos. Entonces, como está el nacimiento y también encontramos su muerte y su muerte. Entonces, es muy emocionante para mí, como que cayó 24 un sábado, donde es el nacimiento, y esta madrugada que estaba haciendo el rosario de doloroso, yo decía increíble, lloraba porque decía cómo Él pudo entregar su vida por nosotros. Belkis, muchísimas gracias por tu testimonio, que el Señor siga bendiciendo tu vida, tu corazón. Muchas gracias también por estar aquí. Y entonces, yo creo que nos toca despedirnos por ahora. Quería decir algo por último.
y es que no nos olvidemos las personas que no tienen familias, que la han perdido, por cualquier circunstancia, porque hay motivos mayores por los cuales tenemos que tomar distancia a nuestra familia, y es mi caso. Nosotros tenemos una familia muy grande que es espiritual y está con nosotros, y no hay mejor madre que María. Y yo antes, para hacer un rosario era súper complejo, pero hoy lo siento muy fuerte porque mi familia fue católica, luego pasó el protestantismo y yo estaba como confundida. Pero pues hoy soy católica gracias a la misericordia de Dios que me vio, le doy muchas gracias. Y entiendo todo el misterio hoy porque lo he vivido en carne propia y le permití a Dios que me mostrara que yo también soy un evangelio vivo. Muchas gracias, Belkis. Dios te bendiga. Impresionante ese testimonio. Bueno, yo creo que qué mejor para despedirnos. A ver, está aquí exactamente. Y vamos a ver si aquí tenemos. A ver si tenemos aquí la posibilidad, porque ya casi nos toca despedirnos. Y yo quería que nos diera un saludito los amigos de la puerta de al lado, que me pareció verlos. Hay tantas personas, yo quisiera saludar a tanta gente. Pero quisiera, no sé si están conectados los amigos de la puerta de al lado, que me pareció ver, por ahí los estaba saludando, como para cerrar nuestra transmisión el día de hoy. El tiempo se va muy rápido. El tiempo se va muy rápido y tenemos que cerrar esta transmisión. A ver. Pues parece que no tenemos conexión en este momento con la puerta de al lado. Pero aquí tenemos una amiga que ya me van a decir ustedes, me van a adivinar de qué país es. Vamos a ver. Estamos con alguna dificultad de conexión. Bueno. Entonces, ahí los están saludando a los amigos de la puerta, pero no, perdimos conexión con la puerta de al lado. Sí. Entonces, a ver aquí. Mire, muchas gracias por las personas que nos están saludando. Ahí está Franklin, está... desde Canadá nos está saludando Rueda 5577, dice. Y aquí tenemos, este es un saludo. ¿Quién se está conectando? ¿Eres tú, Deyanira, me parece? Hola. Bueno, parece que ahí tenemos como dificultad. Sí, pero no te estamos escuchando, Deyanira. Hola. Bueno, ahí tuvimos como alguna pequeña dificultad. Vamos a ver aquí esta transmisión. En medio de todo es maravilloso poder uno conectarse con tantas personas. Hola. Ah, pero mire. Hola. Yo en pijamada, ya me cabello así, acostada. Y me tuve que levantar, dije, voy a saludar a Fraya, y entré un rato antes de dormir como para ver qué sucedía en las redes. ¡Sorpresa! ¡Feliz Navidad y feliz Navidad a todos! ¿Te escucho? Muchas gracias, Silvia Mariela. Bueno, aquí nuestro no hay más viaje ni nada. No, esto es así, la pura verdad. Silvia Mariela, nuestro tema de hoy era ¿qué es para ti la Navidad en este día? Cuéntanos un poquito, te cuento que es la última entrevistada en este programa, o sea que te corresponde
culminar, incluso si nos quieres regalar una pequeña oración para dar la bendición, porque ya estamos cerrando el programa. Entonces, hermoso que nos cuentes, tú tienes toda una experiencia de evangelización, una experiencia de fe. Cuéntanos, ¿qué significa para ti Navidad? Bueno, ya que me toca de última, es bien cortito. Para mí la Navidad es hacerse pequeño, Fray. Es donarse, es entregarse. La Navidad es humildad, porque siendo todo un Dios, Jesús se hizo hombre, se hizo niño, y yo creo que vivir Navidad es hacerse pequeño, es darnos a los demás. Eso, creo que Dios es muy simple, y como dice Monseñor Munilla también, que es, aparte de Fray Nelson, alguien a quien escucho mucho, dice, ser feliz es sencillo, lo difícil es ser sencillo. Así que nuestro Dios es sencillo, y yo creo que eso es Navidad, ser sencillo. Así nomás. Bueno, pues qué bello, qué bello. Y gracias por recordar a Monseñor Munilla, a quien muchos apreciamos y creemos que es una luz en este momento en la iglesia. ¿Tú quisieras, por favor, en este día de Navidad, hacer una pequeña oración y vamos a dar la bendición para despedirnos? Claro, claro. Claro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Dios, porque siempre nos sorprendes, siempre tienes para nosotros cosas que nosotros no esperamos. Y te pedimos que nunca perdamos esa capacidad de asombrarnos, esa capacidad de sorprendernos ante tus maravillas, ante las cosas pequeñas, porque ahí en lo pequeño estás, ahí en lo pequeño te manifestaste, ahí en la sencillez de un pesebre, de un establo, ahí te revelaste. Y nosotros hoy también, como los ángeles, los pastores, queremos unirnos a ellos para adorarte, para alabarte, para decir gloria a Dios en lo alto del cielo. Bendito sea, Señor. A tu nombre sea la gloria, tú que eres poderoso, maravilloso, tú que eres el Dios verdadero. A ti te bendecimos, y que de nuestros labios siempre salga una alabanza para tu gloria. Gracias por este momento, gracias por cada testimonio, gracias por Fray, por todo lo que él nos da a nosotros, por todo lo que nos enseña. Te pido, niño Jesús, que lo conserves, que lo protejas. Te entrego su ministerio y en él a tantos sacerdotes, a tantos consagrados. Te pido por la santidad de todos nuestros sacerdotes, de nuestros religiosos y también de nosotros los laicos, para que tengamos anhelos y deseos de santidad. Te pido por todas las familias en este día, por aquellas que están divididas. Te pido por los enfermos, por los que están en un hospital, por los que están en la cárcel, por los que están en la calle. Te pido por todos los matrimonios, de manera especial aquellos que están en crisis. Te pido para que renueves el vino de la esperanza, del amor, del perdón. Te pido por nuestros jóvenes. Los coloco en tu corazón, Jesús, para que renueves esa juventud. Te pido por tantos misioneros, para que nunca nos cansemos de llevar tu palabra. Pongo todo esto en tus manos, Padre, por intercesión hoy del niño Jesús, que nació en Belén, que quiere nacer en nuestros corazones con la fuerza del Espíritu Santo, y por la intercesión también de nuestra madre, la que dijo sí, para que ella también nos ayude a decir sí. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Promesas. Y gracias, Señor, Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Cuanto espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Amén. Bueno, amén. Querida Silvia, queridos todos, llega el momento de descansar, justo y necesario. Gracias por haberse conectado, gracias por tantos mensajes de esperanza, de alegría, de fraternidad que nos han compartido, y hasta una próxima ocasión. Buenas noches y de nuevo feliz Navidad.